la madrugada de este 12 de diciembre. Venimos, Madre adorada, a tus pies a agradecerte, porque siempre nos amparas y en tu manto nos proteges. De la tierra mexicana fue la fortuna y la suerte, que en una hermosa mañana quisieras favorecerle, y tu imagen soberana vio Juan Diego aparecerse. No dudes, hijo de mi alma, lo que miras es verdad. Quiero que escuches con calma lo que te voy a encargar. Avísale a la comarca que aquí me pienso quedar. Quiero cuidar a mis hijos desde aquí del Tepeyac. Aunque Juan Diego trataba de cumplir tus peticiones, a la gente no lograba hacer entrar en razones. No fue fácil, necesarias fueron cuatro apariciones. Ya tú lo ves, madrecita, todavía no los convenzo. Para que te hagan tu ermita como tú lo estás pidiendo, que una señal necesita, el obispo está insistiendo. Juan Diego, tenles paciencia, no se los tomes a mal. Sé que tu fe es muy inmensa, lo has sabido demostrar. Ven mañana en mi presencia, tú mismo vas a llevar, por divina providencia, al obispo la señal. Otros caminos Juan pensó pasar de largo. Tú con tu rostro divino le saliste a su paso. Con su tío Juan Bernardino harías tu primer milagro. El que yo no haya venido ayer para complacerte, madre mía, hubiera querido con el alma obedecerte, pero estoy muy afligido, mi tío está en lecho de muerte. Yo sé que muy apurado te diriges a buscar al sacerdote encargado de la iglesia del lugar. Deja de estar preocupado, pues ya no hay necesidad. Hijo, tu tío está curado, te lo puedo asegurar. Cerro que señalaras, Juan Diego subió a la cima. Y como se lo indicaras, encontró flores muy finas. El abasto no se daba, echándolas a su tilma. Virgencita milagrosa, madre mía de mis amores, aquí
te traigo tus rosas con sus radiantes colores. Nunca vistas tan hermosas por estos alrededores. Cuando Juan Diego llevara las flores a la misión, ahí fue donde se iniciara nuestra fe y gran devoción. Al obispo que dudaba, lo que al fin lo convenció fue tu imagen que estampada en el manto se quedó.